Aquí estamos en la plataforma, un día más, con el equipo Chopi. Voy a presentar un poquito aquí. Óscar Jiménez, de Madrid. Asier, de Bilbao. Aquí mi amigo Juan, de Jerez de la Frontera. Tony y Alejandro, padre e hijo, de Sevilla. Tu hermana. De Sevilla. Oye, pues nada, aquí estamos todos. Vamos a ir hacia La Galana por el Gargantón. A ver qué tal. Aquí os aseguraba con 8. Ahí. El rocódromo con 8. Aquí tenemos al equipo. Te hablo ya de hace. Estamos en el puente de Prado Pozas. Vamos a buen ritmo, chicos, ¿qué tal? Bien, bien. Bien. Más que dormir, hemos disfrutado oyendo la tormenta que nos ha caído encima. Fuente de los Cavadores. Tenemos al equipo levantado. Asier, Óscar y Alejandro. Ahí vienen Tony y Juan. Aquí va el equipo. Tengo una GoPro yo también. Está chispeando. No está atrapadiza. Bueno, aquí vamos el equipo completo. Ya hemos cogido el desvío para Cinco Lagunas. Aquí va el equipo completo. Sí, señor. Ay. Abajo del todo, dando golpes por ahí, las piedras. Hostia, macho. ¿Qué tal, chicos? Fijaros qué circo, Qué maravilla, Y les ha gustado también mucho viajar, tenían autocaravana. Hay que ver el glaciar que había aquí. Está de guaita para las pozas, ¿va a estar bien? Está bueno, está bueno. ¿Qué tal, equipo? Un poco fría. ¿Cómo vamos, no? Para la portilla del rey. Bajar, que no sabes dónde meterte a las 3 de la tarde. Yo llevo ese tipo de carpas a veces. Aquí va el equipo. Fuerte, fuerte. Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, aunque ya amaneció, Tony. Nos tocaremos a la cumbre. Qué guapo quedó el otro día el dron allí en el. Es una pasada, había que entrar. ¡Aupa! Sí, encima de eso. A la izquierda, Alejandro, a la izquierda. Bueno, encima de esto, encima de estas piedras, estaría lo que se llama las pozas del Gargantón. Eso es. Segundo, mi fresquito. Hostia, cuidado, Bueno, ya estamos llegando, en cosa de 2 minutos. Bueno, pues ya hemos llegado a las pozas. Alejandro, a la derecha. Para que pueda hacer la toma más amplia, venga. Poza principal sería esta. Esa ahí es la poza principal. Ahí se puede saltar hasta de cabeza si queréis, chiringuito. En la zona norte. Ese está de escándalo. Bien, ¿no? Nos hemos buscado un chiringuito. Y aquí tenemos la poza. ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Encima! ¡Venga, encima! ¡Deja lejos! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Ahí tenemos la primera vista! Esto ya está en 0,. ¡Es cero coma! ¡Rápido eso, tío! ¡Qué rico! ¡Ya! Nudo de 8 por chicote recosido en el arnés. El que pierda 10 flexiones. Juan, ya acabado. Ya está. Acabó exactamente en 20 segundos. Muy bien. Óscar en 21. Sirve con el castigo de 10 flexiones. Venga. Que se vea. Nudo de pescador doble, revisando que está todo bien acabado, bien peinado y que queden 2 centímetros de cabo en cada nudo. Oído, dos. ¿Listos? Ya. Nudo pescador doble. Son nudos básicos de escalada que les estoy enseñando a hacer a los chicos, aunque ya algunos ya lo saben hacer, pero bueno, le vendrá bien recordarlo. Ya. Pero ténsalo, si no lo vale.
estamos ya aquí atardeciendo y estamos haciendo la cena. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os ha parecido hoy la jornada? Muy pesada el tema de nudos y demás. Muy bien. El tema de la cuerda, cómo se lleva la cuerda en glaciar y todo eso. Bueno, chicos, anochece que no es poco. Descanséis, ¿vale, equipo? Amanece, que no es poco. Cogiendo agüita para seguir ya rumbo La Galana. Bien. Frío. Aquí arriba, rumbo La Galana. 7:47 de la mañana. Pequeños neveros. Últimos resquicios de neveros. Duro como piedra, ¿eh? El cantón, como tal. Barranco estrecho. Bueno, ya estamos en la base justo de La Galana. A ver qué tal se comporta el personal. Vamos a subir, al final hemos decidido subir por la cara sur, directa. Para arriba. Con paso de tercero fácil. A ver qué tal. Así es, paramos ahí. Nos queda un tercero superior. Esa piedra está acojonada ahí. Tu izquierda, por ahí. Muy bien, ¿no, Javier? Por ahí, y tú ahora hacia tu derecha. Si te fijas ahí, a tu derecha tienes un apoyo bueno. Sí, sí, sí. Va muy bien. Eso es, Alejandro. Luego me dejarán los vídeos. Que tú eres de Bilbao, Esto lo haces tú para salir todos los días. Aunque el abuelo sube mejor que todo. Portes arriba. No quiero ningún incidente, Aquí tenemos a Tony Carmona, que escala como si fuera. Nos enviamos el email, ¿no? Voy a buscar lo difícil. Sería por la derecha, ¿no? Sería por la derecha. Bien, y Tony ya no te digo nada. Tony va a subir con ojos cerrados. Donde ya se ve cinco lagunas. ¿Qué vistas? Aquí otro valle, otro circo, ¿eh? Muy bonito. Venga, Alejandro. ¿Qué? Vale, nada de miedo. Tecnología. Está ahí. Arriba del todo, ¿ves aquí? Dejamos por donde voy yendo, ¿vale, chicos? Por la parte más lógica, obviamente. Mira, por el HDR. No lo sé, macho. Equipo, continuamos todos juntos, venga, chicos. Ya está, a que no era para tanto. Ya está. Venga, chicos, que esto es fácil, coño. Ya está. Quédate aquí sentado, ¿vale? Quédate aquí quieto. Venga, Tony. Muchísimas gracias por traernos a estos sitios, coño. Porque aquí yo no me consuelo. A ver, he considerado yo. Vamos, Tony, esto te lo meditas tú para comer todos los días, ¿no? Guapísima, tío, pero guapísima, ¿eh? Sí, no, pero a pulso se puede hacer, ¿eh? Ahí está el máximo, mira. ¿Desde que es imposible? Sí, sí. 32 por. Por ahí hemos subido. Ahí está La Galana, por ahí hemos subido, chicos.
Despedido de Gredos. Hasta otra vez será Gredos. Bye bye, Gredos. Hasta otro día. Siguiendo un ritmo bastante fuerte y sin quejarse. Venga. ¿Lo has dicho? No.